estamos aquí en un gaming de Far Cry Primal, como podrán ver. Y vamos a hacer varias misiones o cosas relacionadas sobre el chamán Tensai. Y bueno, ya estamos aquí al lado de su tienda. Y me estoy quemando de esa fogatita. Bueno, abrimos esto. Y haré un corte para quitar esto del diálogo. Dice que me tome unas albóndigas sin masticar las albóndigas, ¿no? Este es como el hippie, ¿no? Que te quiere meter drogas. Misión de hielo, ya estamos aquí. Encuentra la estatua de la mujer de piedra. Charity Udam Mars. Estos son como los enemigos. My clava. My clava. Ay, este es el enemigo. My clava. My clava. My clava. Toda de la mujer de piedra, pues. A ver, un corte, nos vamos por aquí. Aquí solo tengo esta arma. En algún golpe los convertimos en cristal. Somos ahorita como Sub-Zero. Porque nada, los toco y los hago cristal. A ver. Ahí nos viene otro, afuera, afuera. Uy. Afuera. Otro. Viene Mario. Uy, ahí nos pasamos cerca. Se manda uno parpadeo. Su servidor. Llegan tres. Nos hacemos hielo. Hielito. Ice. Uy, ese está chetado. Ese no es el de hielo. Déjame. Hay que darle varios. Nos hacemos hielo. Hielo seco, ¿no? Porque se hacen pedacitos de hielo. Una palma de la vida. Un aire de hielo. ¿Qué hielo? Esto es como cuando quieres ligar. Las mujeres como se hacen las difíciles y tú las debes de seguir. Uy. Yo casi no le veo cara de mujer, ya que como que no tiene brazos. Uy, esta arma estaría muy buena que la conserve. Tiene unos piquitos de hielo. Ensangrentados. ¿Cómo mato a esos? Tienen asco. Creo que debo desligar esos que me mata la mujer. Ahí le damos. A ver, creo que tengo palos infinitos. Pero hay que lanzarle esto a los tipos. Uy. Como que esta mujer vea que sigue huyendo, que se deje en paz. Obviamente en la miniatura saldrá esa mujer. Bueno, ese estando, a ver si la puedo empezar en Google. ¡Golpe! ¡Un combo! ¡Un mega combo! Mira, tengo pelos infinitos, no necesito enfrentarte. Totalmente. Mira, este sí está congelado como Sub-Zero. Sí, como congela Sub-Zero. Y la mujer, ¿quién sabe dónde quedó? A ver, tengo de estos infinitos. Ya. Ojalá me den una habilidad de hielo.
y así no nos arriesgamos físicamente. Ah, que aquí sí, este se camuflajeó. Uy, que veas quién me iba a saltar. Uy, que llegan varios. Ya. Esto también sirve como lanza, en el sentido de que pueda lanzar varias. Uy, ahí van tres. Vale, vale. Bueno, ahí para todos, ahí para todos, ahí para todos. Ya. ¿Y me podrás seguir la vida? No, no se puede. ¿Cómo se llaman estas ciudades? Un ejército. Dice, mantén, te oprime para lanzar. Ya sé cómo lanzar, ya. Créeme que lo... Se hace de que me digan, ¡me quedo quieto! Uf, ya me salí. Ya. Hay unos allá arriba. Ah, digo de matar a los blancos, ¿no? Estos tipos estorbosos. Ah, es que ese tipo estaba fastidiando a mis garrotes. Por... Ahí quería todo fuera, ¿no? Brincando y lanzando. Es que si le disparan a tu garrote lo destrozan. Es que esto es como un pedazo de hielo, por eso es que lo... Es lógico que lo destrozan. Aquí le damos a esta mujer. Y la destruimos. Misión de hielo, así se llama la misión. Puta. De Darwa, creo que así se llama, grande. Y bueno, vamos a ver si podemos hacer otra misión sin quemarnos, claro. Ya no nos deja hacer otra misión, pero aquí hay como una misión secundaria, ¿no? El signo de interrogación. Suna. Mishayu aluti fadata. Bal, pafetal, urus. Eso es como un tequila, ¿no? Porque dice bebida muy fuerte. Shayunawa atasarwai. Makam. Ahora sí, después de su discurso ya me deja beber esta cosa. Duelo de animales se llama, creo que esta misión secundaria o principal. Y... estamos aquí con el mamut y se encuentran los asesinos de mamuts. Ya sé cómo va a ser la miniatura, ¿no? Poner la mujer. Oh, son rinocerontes transparentes. Dice, pelea contra el espíritu de un rinoceronte, o sea, es el fantasma de un rinoceronte. Así que voy a fallar. A ver, joder, ya lo ajusté. De hielo. Uy, que destruye de. ¿Dónde? Uy, vamos. Obviamente dirán brinca, ¿no? No se puede brincar con el mamut. Dice, mata a los rinocerontes de la zona. Ahí le damos. Vale. Uy, que me están bajando la vida. Vamos. Aquí también las hago chiquito como a los... ¿Puta? De la pasada. Hago dos misiones del mismo... Me dicen, ya iniciamos aquí, me dicen que siga, pues, el fantasma del rinoceronte. Hago cortes para quitar lo tedioso y ponerlo divertido. ¡Mírala! ¡En la boca!
dos, que me están a punto de matar. Sube, 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 corre. Están bajando vida. Ahí les damos a los dos. Es que si los matas un golpe, si les das corriendo. Bueno, aquí ya antes de salirnos de la zona encontramos a los siguientes rinocerontes. Ahí lo mandamos a volar. A ver, aquí llegan dos más. Y corriendo los matas de un buen año. ¿No les digo? A ver, vengan para acá. Vengan para acá. Ahí le damos. Uy, ahí nos va. Pero también le damos. Y... ¡que nos tira una roca y nos levante! ¡Mala leche! ¡Bájala aquí! Uy, que vienen varias manadas de rinocerontes. Eso no pinta nada bien. A ver, que nos sigan. Y acá arriba les vamos a tirar. Es que si yo pone. A ver, ahí les vamos. Vale. Ahí ya lo mandamos. O lo desaparecemos. Nos bajan dos rayas por golpe. A ver, a ver, a ver. Ya, ya estuvo bueno. Ya estuvo bueno. ¿Ya? ¡No! ¡No! ¡Déjame! ¡Está fuerte de matar! ¡Ya! ¡Lo estrellé contra esa cosa! ¡Me quedó una raya de vida! ¡Ay, Dios! ¡Uf! ¡Que tira piedra! Me dice, sigue el espíritu del rinoceronte. ¡Corre, corre, corre, corre! Ahí se puso en ese lago. Y hay como varios geysers. Vale, puro hijo. No, es que son varios. Creo que no hay que pisar los geysers. Uy, uy, uy. A ver, ahí se vale, ahí se vale. A ver, ahí hay un paso. No, 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 no. Corre, 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 corre. Mientras subimos vida. A ver, aquí hay uno. Vale, bien. Siempre en este juego la clave es hacer lo que os dice en la parte de arriba. Si te dice que haga algo, pues hazlo. Obviamente tomando precauciones, ya que luego exageran la dificultad. Pero aquí hay uno solo, entonces vamos por ese. Y ahí le damos. Bien. Es que aquí es como pelea a caballo medieval, porque es una pega, pero yo también te acabo pegando. Creo que aquí está el espíritu, se ve medio borroso. Es que están poniendo como muchos rinocerontes, ¿no? Ya me sigue diciendo que mate a los rinocerontes de la zona. Y aquí ya me está a punto de matar. Sí, estoy a menos de una barra, ¿eh? A menos de una barra. Nos movemos tantito.
para recuperar vida. Y es que miren, nos llegan 6, 7. O sea, y te dan todos juntos. Ya me están dando otra vez a punto de matar. Esto está bastante complicated. Y pues es que si fuera uno por uno, pero llegan todos juntos. Ahí está el espíritu del mago. Vamos, vamos, dale. Bien, ahí escuchamos ese otro, dice espíritu del rinoceronte. Dale, dale, dale. Uy, que me está a punto de matar, me está a punto de matar. No, 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 yo no lo puedo permitir eso. ¿Qué pasó? ¿Ya la maté? Sí, lo maté ahí. Lo maté antes de que empezara a huir. Si es que es primero con la palanca y con RT, o sea, los dos ataques que te dejan es quitarle uno y el otro, para así estar atacando todo el tiempo. Bueno, esta es la segunda misión que hacemos en este mismo gameplay. Son dos misiones en un gameplay para que sea más completo, más una habilidad más. Y bueno, esto fue el gameplay de hoy, espero les hayan gustado. Hicimos las dos misiones de este hombre. Y aprovechando, denle like, comenten qué les pareció, qué sugieren, qué aprendieron y qué vieron. Y compartan con sus amigos que les pueda servir ver cómo pasar misiones de atacar, que sí son un poco locas, o misiones donde debes estar rodado. Y suscríbanse al canal para que vean los gameplays que estaré subiendo, ya que esto lo pueden ver en una serie del canal, una lista de reproducción de todas las misiones principales, misiones secundarias y todo de Far Cry Primal. Así que sin más por el momento, amigos gamers, nos vemos hasta la próxima. Bye bye.